¿Está buscando el entrenamiento de intervalo final? Prepárese para quemar muchas calorías con mi sesión de ejercicios quema grasa. Soy Samantha Clayton, directora de Educación Física en Herbalife, y quiero ayudarle a lograr una vida sana y activa. Empecemos ahora mismo nuestra sesión de intervalo. Nuestro calentamiento hoy es una versión lenta y modificada de cada ejercicio que vamos a hacer. Vamos a trabajar duro durante 45 segundos y luego hacer cardio ligero como recuperación. Vamos a hacer una sesión de calentamiento, un conjunto de entrenamiento y luego repetir desde el principio. Solo hágalo conmigo y tendrá sentido perfecto. Empecemos con nuestro calentamiento. Los pies están hacia el lado, pecho está arriba, la espalda derecha, los pies están a las 10 y 2 y solo vamos a ponernos en cuclillas en un plié. Así que empecemos movimientos muy ligeros y a medida que avancemos podremos ir un poco más abajo. Así que con esto quiere asegurarse de que su espalda se mantenga derecha y lentamente descienda a su posición de plié. En el alzamiento, en verdad apriete esos muslos juntos. Usted quiere trabajar los muslos internos. Así que para cada movimiento durante nuestro calentamiento, vamos a pensar en ello como eso. Es un simple calentamiento. Cuando pasamos a la sesión de ejercicios, realmente vamos a estar avanzando estos movimientos. Así que durante su calentamiento, solo céntrese en mantener los músculos apretados. Así que vamos a entrar en una marcha. Tan solo 15 segundos de marcha. Comencemos con las rodillas bajas, los brazos bajos y luego lentamente, poco a poco, a llegar a las rodillas. Ahora tenemos 45 segundos de caminatas de tablón. Ahora brazos están hacia arriba. Esta vez vamos a hacer posición de tabla en los codos. Solo vamos a mantener y luego caminar de nuevo hacia arriba. Usted va a querer mantener su posición por 10 segundos. Mantenga sus glúteos hacia abajo y luego camine de nuevo hacia arriba. Mantenga sus glúteos hacia abajo y luego camine de nuevo hacia arriba. Si usted todavía no está listo para la tabla, asegúrese de ir hacia abajo sobre sus rodillas. Usted podría estar aquí de rodillas, posición de tabla, la panza apretada. Pero para aquellos de ustedes que están listos, tablón completo. Bonita espalda plana, glúteos están abajo. Bien, vamos a marchar de nuevo. Esta es nuestra recuperación de marcha. Estos son los ejercicios que vamos a hacer como parte de nuestra sesión de ejercicios. Así que vamos a entrar a algunas estocadas simples. Las manos en las caderas y quiero que se lance hacia adelante, se ponga de cuclillas y luego se lance adelante del otro lado. Así que básicamente es solo una estocada a cada lado con una posición en cuclillas en el centro. Una vez más, a medida que se lance adelante, quiere una buena espalda derecha. Y cuando se ponga de cuclillas, asegúrese de que esté sentado hacia atrás. Haga que los glúteos hagan el trabajo. Con el peso hacia adelante, asegurándose de que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Siéntese en los talones, el pecho alto, durante todo el tiempo manteniendo su núcleo apretado y recuerde respirar. Volvamos a nuestra marcha. 15 segundos aquí. Las rodillas hacia abajo, el calentamiento de los flexores de la cadera. Siga así. Si está pensando que este es un calentamiento, tiene razón. Es un calentamiento. Sin embargo, el entrenamiento va a ser duro. Va a valer la pena. Vamos a quemar calorías. En el siguiente movimiento vamos a bajar. Simplemente bajar, hacia un empuje hacia arriba y luego volverá a subir de pie. Y haga esto de una manera que se sienta cómodo para usted. Posición de lagartija, pecho al suelo para regresar a pararnos. Escoja una posición que sea cómoda para usted. Pecho al suelo,
Recuerde espalda derecha. Asegúrese de que los hombros, los codos, las muñecas estén en una buena línea. Siga así. Si no está listo para las lagartijas completas, puede hacerlas de rodilla. Uno más. Vuelva a su marcha. 15 segundos de marcha. Vamos a aumentar ahora. Enseguida es nuestra intensidad alta de intervalos. Así que vamos a aumentar realmente los movimientos. Nuestra marcha se va a convertir en un trote. Los pies se van a convertir en saltos. ¡Prepárense! 15 segundos aquí. 15 segundos de trote. Puede tener sus rodillas enfrente de usted, puede tener sus rodillas detrás. Sin embargo, como quiera hacerlo, esto se considera su recuperación. Es correr, pero su recuperación. Bueno, saltos en sentadillas plié. En posición de plié. El abdomen apretado. Vamos a bajar y juntar los talones. Este es un movimiento pilométrico. Los talones juntos, asegurándose de amortiguar su aterrizaje. Si no está listo para este tipo de intensidad, puede hacer sentadillas especiales. Pero haga lo mejor que pueda durante esos 45 segundos. ¡Siga! ¡Siga! Sienta la parte interior de sus muslos. Regrese al trote. Justo a tiempo porque sé que realmente lo estaba sintiendo. Verá, yo hice el primer movimiento más intenso. Los intervalos son para quemar grasa. Vamos al suelo. Esta vez en lugar de tablas es jacks de tablón. Así que hacia abajo en posición de tabla. En sus manos esta vez. 45 segundos. Saltos de jack. Los pies dentro y fuera. Concéntrese en mantener la espalda plana, poniendo los pies lo más amplio que pueda, pero aún estando cómodo. Si ve que sus glúteos se están levantando, bájelos. Esto es genial para su abdomen. Asegúrese de que sus hombros estén sobre sus muñecas. Siga así. Esto trabaja el abdomen, los glúteos y los cuádriceps. Buen trabajo. Póngase de pie y siga trotando. Un movimiento genial para sus hombros. Si necesita ir más despacio, puede hacerlo. Pero lleguemos juntos hasta el final. Hagamos esto, podemos terminarlo. Siguiente movimiento, estocadas con sentadillas. Puede hacer esta. Vamos a bajar. Hacemos una estocada y una sentadilla. Estocada y sentadilla. Coloque sus brazos como lo sienta cómodo. Intercale las estocadas con sentadillas. Nuestro calentamiento fue perfecto. Estamos listos para seguir. ¡Vamos! Solo tenemos 45 segundos. Y luego solo hay un movimiento más, así que esfuércese en esta. Este es el mejor movimiento para sus glúteos. Créame, siga así. Recuerde la espalda derecha. Cuando se canse, puede que se incline. No se incline. Véame, sonríame, siga así. ¡Oh, lo estoy haciendo! Yo sé que también lo está sintiendo. Manténgase así. Una más y trotemos. Esta vez topemos los glúteos con los talones. ¡Vamos! Esta es su recuperación. Nuestro siguiente ejercicio es muy divertido. 15 segundos. Bueno, alistámonos, de despechadas a despechadas ninja. Puede que me tenga que ver esta primera vez. Bajamos, vamos a hacer una despechada y salte de regreso con un estilo ninja. Bajamos otra vez, 45 segundos, aquí vamos. ¡Puede hacerlo! ¡Cuide su forma! ¡Salte!
Yo sé que mi gente puede hacer más que un pequeño rebote en esa despechada. Manténgase así. Esfuércese, 45 segundos. Si no puede agregarle un salto ninja, está bien, solo regrese a la posición inicial, asegurando de mantenerse en movimiento durante los 45 segundos completos. Y relájese. Regresemos otra vez. 15 segundos trotando, aquí vamos. Primera pasada. Ahora usted sabe hacer estos movimientos. Espero aún más intensidad, saltos más altos. 45 segundos. Podemos hacerlo juntos. Vamos. Los pies a los lados. Bajamos. Y saltamos. Note que voy a usar mis brazos esta vez para impulsarme. Haga lo mismo. Repito, mantenga la espalda derecha, amortigua el impacto. Vea dónde están sus pies. Puede hacerlo. ¡Vamos! ¡Salte! ¡Salte más alto! ¡Ya casi terminamos! Siéntalo en la parte interior de los muslos. Sienta los cuádriceps. Use sus brazos, impúlsese, ¡vamos! Trotando. Se siente bien quemando grasa. Sacuda los brazos. Sacúdalo porque ya sabe qué viene después. Lo hemos hecho antes, son las tijeras en palanca. Bajamos al suelo, asegurándose de que sus glúteos estén abajo. Aquí vamos. 45 segundos haciendo tijeras. Tome velocidad, mantenga su ritmo. Trate de mantener sus glúteos abajo lo más posible. Yo sé que se está cansando, pero una buena es mejor que 10 malas, así que concéntrese aquí. Respire, mantenga su abdomen apretado. ¡Vamos! ¡Usted puede! ¡Esfuércese! Tijeras bien abiertas. Mantenga los glúteos abajo. Cuando se canse, puede ser que pierda la posición del cuerpo. ¡Aquí vamos! ¡Póngase de pie! ¡Trotamos otra vez! ¡Bien hecho! Dos movimientos más. ¡Puede hacerlo! ¡Vamos! ¡Muévase! ¡Muévase! Prepárese para seguir, estocadas con saltos. Aquí vamos, baje, sentadilla, estocada, sentadilla. Note cómo estoy usando mis brazos, haga lo mismo. Mantenga su forma, apóyese en la sentadilla. Hagamos que los glúteos trabajen, ¡vamos! Esfuércese cuando se canse. Usted puede hacerlo. ¡Vamos! ¡Siga! ¡Siga! Regrese al trote. ¡Lo está logrando! ¡Puede hacerlo! ¡Vamos! Un último movimiento. Yo digo que todos los movimientos son mis favoritos, así que diré este es mi favorito también. Vamos a hacer nuestras despechadas con posición de ninja. Solo hágalo mejor, aquí vamos. 45 segundos de despechadas de ninjas. ¡Vamos! Despechadas. ¡Salte! Trate y tome un tiempo de respiro. Siga así.
el pecho hasta abajo. Cuando se canse, se verán más como despechadas de surfear. Pero manténgase moviendo. Deme una más. No sé usted, pero yo estoy exhausta. Los intervalos son geniales para mejorar su nivel de condición física. Me encantan. Déjeme darle un consejo de cómo puede personalizar este ejercicio, especialmente para usted. Si es nuevo en hacer este ejercicio, realice mi video de calentamiento, seguido por la parte de calentamiento de este ejercicio. Si necesita un reto más avanzado, haga el calentamiento una sola vez, seguido de 3 series de intervalos extremos. Asegúrese de tener tiempo para enfriarse con estiramientos simples. Necesito reemplazar el combustible de mi cuerpo. Les sugiero que haga lo mismo.